Mi nombre es Jorge Pellegrino, gerente de desarrollo de Semillas Illinois. En este caso lo que vamos a ver es la parte del plot de maíz dentro del stand 55 de YPF Agro. Para comenzar, el Illinois 695 MGRR y MG, un híbrido de 116 días de madurez relativa, de alto potencial de rendimiento, orientado y enfocado en fecha de siembras tempranas en ambientes de media y de alta productividad para la zona núcleo maicera, con un muy buen perfil sanitario, fundamentalmente un excelente comportamiento de roya y un muy buen perfil agronómico, tanto de vuelco y quebrado. Vamos a seguir continuando con la recorrida. Lo que vamos a poder ver es el Illinois 799 en una nueva versión, que es la versión Trecepta, que le incorpora la proteína MIR-162, que lo que le transfiere al híbrido en sí es la tolerancia o una mejor adaptación a las principales plagas del cultivo, fundamentalmente, ¿dónde? En siembras tardías. O sea que es un híbrido que se va a comportar excelente en siembras tempranas, con altísimo potencial. Si tengo que ir a siembras tardías, lo voy a poder utilizar sin ninguna restricción, tanto para ambientes de media como de alta productividad en la región central y norte del país. Es el híbrido de mayor potencial de rendimiento del portfolio, que lo teníamos en la tecnología BT Triple Pro, que vamos a ver a continuación. Y hoy le estamos aportando una tecnología superadora para poder llegar mucho más tranquilos a las siembras tardías del centro norte de Córdoba, de la región NOA y del NEA. Como les decía recién, es un híbrido que lo estamos lanzando en una nueva tecnología. La tecnología anterior es la que tenemos acá y que las que vamos a seguir teniendo es la tecnología BT Triple Pro, más enfocada en siembras tempranas, en ambientes de alta productividad para la región núcleo maicera, para siembras tempranas, excelente potencial. Si tengo que ir a tardío, lo mismo que le dije anteriormente, excelente perfil agronómico, excelente comportamiento a vuelco y a quebrado, muy bien a roya y a tizón. Eso hace que el material funcione en ambas fechas de siembra. Para cerrar, a mi izquierda, Illinois 782 Víptera 3, el primer híbrido Víptera que lanzamos al mercado la campaña pasada, 124 días de madurez relativa, se va a complementar muy bien con 799. ¿Dónde le vamos a sacar el jugo? Tanto en siembras tempranas como en siembras tardías, excelente comportamiento a roya y a tizón, buen comportamiento a vuelco y a quebrado, un excelente perfil sanitario, excelente comportamiento a espiroplasma. Eso hace que se pueda utilizar muy bien en siembras tardías, en NOA y en NEA. Como lo ven acá, está en muy buen estado. Y para cerrar el portfolio, no lo tenemos acá, pero sí lo tenemos, nuestro híbrido insignia, el Illinois 550 en dos versiones, RR, que es el refugio, y BT Triple Pro. ¿De qué se diferencia de estos materiales? Que tiene 104 días de madurez relativa, muy cortito, hiper precoz, con una rápida tasa de secado. Me va a permitir hacer o llevar adelante condiciones de manejo en las cuales no estamos utilizándola o no estamos explotándola en su totalidad, como ser un doble cultivo en una misma campaña, pensando en un picado primero, en grano después, en desocupar ante el lote si voy a una pastura, en sembrarla en un bajo, en un ambiente complicado que se me puede llegar a encharcar. En sí, lo que me va a brindar el híbrido es condiciones de manejo diferenciales y por eso se distingue o es tan diferente al resto de los materiales que hoy tenemos en el portfolio.